una vez más, ya les adelantaba, que tenemos que alertar de los peligros de las redes sociales, en este caso de los retos virales, que prácticamente salen nuevos cada día, algunos muy peligrosos, día sí, día no, también, y Imanol, ahí están. Eso es, Vanessa, es una pena que tengamos que volver a hablar de las cosas malas que nos ofrecen las redes sociales. Ya sabes que si yo antes era amante de los cafeteros, también lo soy de las redes sociales, pero ha vuelto a haber un accidente con una red social que ha vuelto un poco a poner las alarmas en nuestro país, en España. Si te parece, vamos a ver un cartel que de un reto social que animaba a la gente, pasaba en Alicante. Bueno, pues este cartel se compartió por las redes sociales, es de un youtuber muy conocido, no quiero decir el nombre por no crear problemas. ¿Vale? Y este youtuber, para anunciar una marca de ropa, pues decía esto, lo traduzco al valenciano más o menos, ¿vale? Hazte el profesional, hazte un poco el ahogado, ponte cerca del socorrista, en el suelo, en el agua, y el que mejor se haga el ahogado, pues ganará un premio. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Alicante? Pues ha dado un paso más allá que el resto de otros lugares en España donde ha habido también problemas con los retos. Pues este Ayuntamiento de Alicante, Manesa, ha denunciado a este youtuber. Dice que esto está prohibido, que esto no se puede hacer, que esto es muy peligroso, y por eso Vanessa pues ha denunciado a este youtuber. Es el primer ayuntamiento que lo ha hecho. Eso te quería preguntar, es el primer ayuntamiento que lo ha hecho. Más de una ocasión hemos visto que se llegan a... Claro, al final las redes sociales, pues lo que también tiene, y sobre todo el WhatsApp, es que va circulando esta información y acaba teniendo un gran llamamiento entre los más jóvenes, sobre todo. Eso es. Hay que decir también que es verdad que acudió mucha gente a hacerse el ahogado por este juego, pero a diferencia que otras veces, Vanessa, gracias a Dios, no pasó nada, porque tenemos que recordar, muchas veces hemos hablado en este programa en Conexión Aragón, que muchos de estos retos acaban en muerte, que eso es lo preocupante, Vanessa, que la gente no sabe distinguir muchas veces entre el juego y el peligro. Lo que hago yo siempre, he salido a la calle a ver qué les parece este tipo de retos y otros que hemos contado en este programa. Esto nos cuentan los aragoneses. Me parece muy mal, ¿no?, que los jóvenes se jueguen la vida de esa manera, o sea, que me parece fatal, sí. Yo les pondría una buena multa y no lo volvería a hacer, sobre todo cuando entraña peligro para las demás personas que lo puedan hacer. Yo ya soy de mediana edad y son 44 años lo que tengo y esto me parecen unas tonterías, pero como una casa. No, pues yo lo veo un poco imprudente porque sabe que porque estamos atentando hasta con tu propia vida y no le veo lógica a eso. Pasa que la gente joven pues no tiene la conciencia y se emocionan ellos mismos para entender estas cosas, pero que pueden ser realmente peligrosas. Y pienso que es un poco educación y que no seguir a las masas, a la gente que inculta, que pienso yo que es un poco inculta y que van detrás unos de otros, tener un poco de conocimiento. Sobre todo desde casa. Los que somos padres tenemos que enseñar y hablar claro con los hijos y explicarles lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. La mayoría de los expertos coinciden, igual que este aragonés, que tiene que estar esa educación desde casa, también hablar con los jóvenes para saber lo que es peligroso y lo que no es peligroso y lo que al final, que es verdad, es que empieza como un juego o igual quizá también como los selfies, que más de una vez hemos hablado contigo, Imanol, empieza como un juego o como un like en una red social y acaba... Bueno. El problema está que la gente muchas veces, sobre todo los adolescentes, los más pequeños, no saben diferenciarlo. Hemos escuchado principalmente a gente mayor, a gente adulta, que está totalmente en contra. Obviamente no se puede sacar a niños y adolescentes en televisión. Hemos podido hablar con algunos de ellos. Ellos sí que son muchos conscientes de dónde está el peligro y dónde está el juego. Pero claro, siempre hay alguno pues que no sabe la diferencia y es cuando pasan los accidentes. Muchos recordamos mortales. Vamos a ver si te parece, Vanessa, vamos a recordar otros retos virales muy peligrosos en redes sociales. Bueno, pues hace unas semanas contamos en el programa uno que estaba relacionado con el peso, que era coger papel film y apretarse mucho, 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 mucho la cintura para adelgazar. Peligroso. Otros retos virales, pues muchos también de integridad física, que se hacen daño entre ellos. Hace unas semanas se veía a unos chavales jugando con pelotas de tenis y el juego era lanzárselas y darse o hacerse el mayor daño posible. Pues ese reto también se hizo muy, muy viral, también hubo problemas en algunas ciudades de España. Consumir productos peligrosos. Aquí hablamos de uno que la gente consumía sal con agua, también para adelgazar. Incluso hablamos también, Vanessa, hace ya unos años, uno muy famoso, que la gente, el reto era a ver cuántas pastillas de jabón eras capaz de consumir. Y otro, por ejemplo, que este ya es el más grave de todos, hay algunos retos virales que incitan al suicidio. Hubo uno que se llamaba la ballena azul, llegó a fallecer una persona en España. Era un reto que consistía en 50 pruebas, una cada día, y la última
pues animaban a la gente a suicidarse. Aquí es verdad, sí es verdad que, bueno, que han investigado si estaba causado por la red social, ¿no? Todavía está un poco muy en el aire, Vanessa, pero existen estos retos virales que son muy peligrosos y muchos los hemos contado y son conocidos por todos. Muy peligrosos y al fin y al cabo lo que estamos viendo pues, en esta pantalla es que esos retos virales, esas consecuencias siempre es con la salud de una de la, con la salud de la persona, con la integridad física, y, bueno, pues que al final el desenlace puede ser trágico. Eso es. Bueno, Vanessa, hay que dejar claro que estos son los peligrosos. He contado algunos, obviamente hay muchos más, no vamos a hacer publicidad de ellos, pero también hay otro tipo de retos. Ahora vamos a presentaros a un creador de contenido aragonés. También incita a la gente a hacer algún reto. Él también crea otro tipo de contenidos. Su reto es divertido, es entretenido, tiene algo de peligro. Vamos a verlo y luego, si te parece, lo analizamos, Vanessa. Vamos a conocer a Adel. De Zaragoza, a que llego a subirme antes de que se vaya en la siguiente parada, 525 metros. Este reto viral se realizó en el centro de Zaragoza. El objetivo, correr de una parada a otra del tranvía más rápido que este medio de transporte. Sabiendo que no iba a arrancar todavía. Prepárense, si hay olimpiadas el año que viene, que para allá que voy. Pues mi motivación en las redes básicamente es el entretenimiento. Me gusta hacer retos que sean, que cuando lo veas, pues te apetezcan, por así decirlo, hacerlo. El retador, Adel, un joven zaragozano creador de contenido y de retos para redes sociales. Básicamente los retos están para superarse a uno mismo y pensar que estás haciendo algo complicado y que tus compañeros, que tus amigos, pues te den la enhorabuena, pues siempre se agradece. Analizamos más detenidamente este reto. A priori, no es una prueba peligrosa, pero sí que puede conllevar algún tipo de riesgo. Adel cruza la carretera sin mirar, corre por la vía de circulación e incluso parece que molesta a algún peatón cuando corre a gran velocidad por la acera. Anteriormente pensé en hacerlo en otra localización, pero era demasiado peligrosa, pensaba hacerlo en el Azur, pero claro, hay muchas vías, coches en doble sentido, y dije, no lo voy a hacer ahí, voy a hacerlo en el Paseo de Independencia, que es un poco más recto, y si voy por la acera, pues no creo ningún problema. Adel es muy consciente de que muchos retos son un peligro. Él sabe cuáles son sus líneas rojas. Los retos ya que se pasan de peligrosidad, pues yo no los recomiendo para nada. Hay que tener consciencia y es una vida que la gente se está jugando. Como amante del deporte, defiende los retos seguros y deportivos. El siguiente suyo, hacer una flexión más cada día. ¿Se animan? Bueno, Vanessa, pues ya has escuchado a Adel, es consciente de que su reto del tranvía, correr más rápido de parada a parada, puede conllevar algo de riesgo. Lo hemos analizado, bueno, pues él cruza la carretera un poco sin mirar, por la acera casi golpea a alguna persona, no pasa nada. Es un reto bastante blanco, pero bueno, él dice que sí, que su motivación es un poco animar a la gente a que lo haga y también, sobre todo, entretener. Por eso la pregunta de ¿juego o peligro? O peligro. ¿A ti qué te parece? Bueno, sí que hemos visto cómo analizaba y él es consciente de que en algún momento puede existir. Bueno, pues cuando uno hace un reto y está fuera de poner en peligro el riesgo de los demás, pues bienvenido a ese reto, esa es una opinión personal. Pero yo tengo que hacer un guiño a esos retos solidarios de los que también nos vas a hablar luego. Eso luego hablaremos, Vanessa. De momento, si te parece, vamos a preguntar, sí, a una abogada experta qué dice la ley ante esto. Así que la primera pregunta, ¿la ley qué dice sobre los retos virales peligrosos? ¿Se pueden denunciar? Concretamente los retos virales como tal no están regulados, está regulada la protección de las personas menores y discapacitadas. En una, se creó un nuevo delito en el 2021 que consiste en la difusión o publicación de contenido que pueda llevar a la ejecución de estos retos, sobre todo cuando tengan consecuencias pues, lesivas para la salud o la integridad de las personas. Otra duda a resolver como padre o madre, si tú ves que tu hijo está haciendo un reto y crees que es peligroso, ¿a quién tengo que denunciar? ¿A la red social? ¿Al propio retador? ¿Algún youtuber? Las plataformas no son responsables como tales porque son meros alojadores de contenido, pero tienen normas que prohíben este tipo de retos. Eso sí, entonces se puede denunciar el hecho de que retiren el contenido. Y luego se puede intentar averiguar quién es la primera persona que inició el reto, de tal manera de que ese sería el responsable de difundir ese contenido que incita
a retos, siempre y cuando sea lesivo para personas menores o con discapacidad. Y unida a esta última respuesta, queremos saber cómo tenemos que hacer para llegar al retador y así poder denunciarle, porque claro, muchas veces son anónimos y entiendo que será complicado. Esto nos dice cuenta Susana. Es difícil averiguarlo, porque hay que averiguar quién es el primero, pero normalmente es una persona pública, quiero decir, pues hay veces que son youtubers y son conocidos, otras veces es simplemente un perfil que, de no ser que tenga un nick, sí que se puede a través del juzgado solicitar que la plataforma diga quién es el titular de esa cuenta, y todos tenemos las cuentas con un nombre, apellido, correo electrónico y edad. De hecho, se redujo la responsabilidad penal a la edad de 14 años y sí podría tener penas de privación de libertad. Bueno, Vanessa, como siempre pasa con las redes sociales y este mundo de Internet, muy complicado denunciar, que se pueda llevar a la fiscalía, conocer a la persona retadora, de quién es la culpa de la red social, es un juego, bueno. Pero no hay que desistir. Eres conocedora. ¿Qué se puede hacer siempre? Pues adelantarnos y un poco hablar con nuestros hijos y, sobre todo, la educación digital. Esto es muy importante para poder evitar este tipo de retos peligrosos que tienen que hacer los padres ante sus hijos. Pues supervisar, siempre acompañados, qué tipo de contenidos ven en redes sociales. Luego nos van a explicar bien un experto. Crear un clima de confianza. ¿Qué significa esto? Pues cuando vea una red social, que las cosas que vea, sobre todo, que sean cosas seguras. Que las páginas que conozca sean de confianza. Uh-huh. Y si el padre le explica cuáles son, pues siempre mejor. Exposición de la realidad, pues dejarle claro que este tipo de cosas, pues Vanessa, conllevan un peligro. Eso hay que dejarlo claro. Que los jóvenes, los adolescentes, sean conscientes de la realidad. Y luego, pues una cosa que hemos hablado muchas veces, una acción, pues es el contrato de uso. Pues intentar pactar, no estar todo el rato con el móvil y así un poco pues evitar estos peligros y que puedan hacer muchos retos. Bueno, pues queremos profundizar en esta educación digital y lo vamos a hacer con Jesús Padilla. Él es psicólogo y experto en redes sociales. Jesús, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos hablando de la educación digital. ¿Es lo más importante en este momento de cara a prevenir esos retos virales? Bueno, pues es una de las áreas más importantes. Junto con la educación en inteligencia emocional, pues educar a los más jóvenes y a los no tan jóvenes pues en esta parte de la era digital, ¿no? De sus peligros, también de sus cosas positivas, pero principalmente de esos riesgos, ¿no? Que conllevan. Jesús, como psicólogo y también que tocas temas digitales, ¿qué opinas de la motivación de estos adolescentes, de estos jóvenes para hacer este tipo de retos? Obviamente han cambiado mucho, antes no éramos así, ¿no? Antes no éramos así, afortunadamente no había estas redes, ¿no?, sociales, digitales. Hoy en día la motivación muchas veces parte por la pertenencia al intragrupo, ¿no?, a ser reconocidos como una parte de la sociedad muy digitalizada, en la que, bueno, pues cumpliendo esos retos o llegando a cumplirlos de una determinada manera, pues existiría muchas veces el trasfondo de la aceptación en el intragrupo, ¿no? Es muy importante, sobre todo, educar en esta parte, ¿no?, los más jóvenes, ¿no?, en la parte de un ámbito mucho más social y mucho más, pues bueno, quizás un poquito más equitativo, ¿no?, a lo social. Jesús, hablas ahora del ámbito más social y antes también escuchamos a una aragonesa que decía, es que muchas veces se dejan llevar por la masa, lo que hace la masa, o por un simple regalo, en ese que veíamos también ejemplo que nos ponía Imanol. Al final, todos van hacia el mismo sitio, ¿no?, en estas situaciones. Al final somos animales, nos hemos convertido en animales muy simples, ¿no? Nos dejamos llevar por las masas y también por la masificación, ¿no? Lo veremos ahora en las próximas fiestas del Pilar, ¿no? Cada vez hay menos espacio para la creatividad, cada vez hay menos espacio para la originalidad, ¿no? Muchas veces hay también campañas de marketing, ¿no?, digital, etcétera. Yo siempre abogo por un pensamiento crítico y no un pensamiento rígido, que es lo que nos llevaría a realizar actividades pues comunes, ¿no?, en la que pues esa originalidad que hablaba hace unos segundos pues no prevalece. Prevalece pues la parte de copia, ¿no? Copia, copia y más copia. Jesús, antes explicaba yo algunas pautas que pueden ayudar a que los jóvenes no hagan estos retos. Es importante que los padres se pongan con sus hijos, ¿no?, y les expliquen un poco pues cómo funcionan las redes sociales, que muchas veces pensamos que sabemos de todo, pero en realidad los adolescentes no la conocen del todo, ¿no? Es muy importante que ya los centros educativos están haciendo charlas desde la Policía Nacional. Y también es necesario que desde el ámbito familiar se muestre los riesgos que tienen las tecnologías
yo siempre aconsejo que sea desde etapas muy iniciales de la vida, ¿no? Que prohibir no sea un ejemplo. Hay que enseñar, hay que mostrar y hay que educar sobre los riesgos que tienen las tecnologías. Y también muy importante trabajar en la autoestima, ¿no? Que nadie se deje llevar por lo que haga la mayoría, fomentando una autoestima sana, ¿no? Que también veamos nuestras virtudes, también nuestros defectos, ¿no? Como población. Pero sobre todo trabajar desde esa inteligencia emocional, como decía al principio, que se puedan los niños y las niñas pues empoderar sin necesidad de copiar al prójimo. Jesús Padilla, nos quedamos con todos esos consejos. Una vez más, gracias por atender a Conexión Aragón. Gracias a vosotros. Y vamos con la parte más bonita. Soy Vanessa, no quería terminar esta sección hablando solo de lo malo, porque hay muchos retos virales muy positivos que hacen mucho bien y solidarios, y vamos a ver algunos de ellos, ¿vale? Pues hay deportivos, como el que Adela ha ofrecido, por ejemplo, de hacer flexiones para que gente se anima y no se esté todo el día tirado en el sofá. Hay solidarios, recordamos Movember, que animó a la gente por redes sociales a dejarse el bigote para recaudar fondos contra el cáncer masculino. Hay educativos, gente que se reta, por ejemplo, para leer libros y demás, culturales, mucha gente canta, hace obras de teatro y sobre todo dejar claro que muchos de ellos son divertidos. La mayoría, ¿qué pasa? Que en los medios de comunicación muchas veces tenemos que prevenir los malos, por eso hablamos de ellos. Bueno, nos quedamos con este buen sabor de boca, con todos estos retos positivos y que siempre la recaudación va destinado para estudiar, para ampliar la investigación en muchas enfermedades y en otros tantos aspectos. Para muchas ONGs, eso es, Vanessa. Muchas gracias, Imanol.